O comité clínico continúa ampliando as restriccións. A partir da medianoite do xoves, o 72% da poboación galega estará no nivel máximo. Na provincia de Ourense, esas restriccións amplíanse aos concellos de Rivadavia, Celanova, Trasmiras, Porqueira e Vilar de Santos. No concello de Xinzo vaise aplicar o modelo Carballiño e un dos concellos que máis preocupa nestes momentos. Arteixo, Xinzo, que está en el entorno de los 10.000, y Viveiro. En esos tres, con una incidencia superior a 1.000, el nivel de restricción es total. No se puede abrir ni las terrazas de la hostelería, ni puede haber ningún acto social, ningún acto cultural. Por tanto, en esos ayuntamientos de máxima gravedad, hemos adoptado también, conforme al protocolo, las máximas restricciones. O presidente da Xunta pedirá ao Goberno Central na reunión interterritorial de mañá que se dote ás comunidades autónomas de flexibilidade para ampliar o toque de queda. Si el objetivo en esta tercera ola sigue siendo el mismo, salvar vidas y mantener la actividad laboral, sanitaria y educativa, lo lógico es que, finalizado el trabajo, la gente vuelva a su casa y solamente salga de su casa para actividades esenciales, compras esenciales. Y, por tanto, lo lógico es ampliar el toque de queda. El comité clínico que se reunió ayer hasta las 10:30 de la noche ha sido claro y unánime con la Xunta de Galicia. Necesitamos ampliar el toque de queda como mínimo hasta o a partir de las 20 horas en todo el territorio nacional. Y yo añadiría, y si hay algunos municipios o áreas de salud, ¿por qué no tener una herramienta desde las 18 horas? En los lugares donde la incidencia es una incidencia altísima.